Muy buenas tardes y bienvenidos a un análisis más de IT Institutional Trading por Francisco Trading. Últimas semanas para anotarse el camino del trader septiembre. Ya falta poquito, ya la, la semana que viene ya es la última, la última para anotarse. Recuerden que pueden hablar con los exalumnos si quieren preguntarle a ellos su opinión y leer las reseñas en el canal de inscripciones abiertas. Muy bien, dicho esto, pasamos a la favorita de la casa, Bitcoin. ¿Y qué pasa con Bitcoin? Habíamos dicho ayer que todavía no estábamos viendo una liquidación correspondiente a la apertura semanal. Estábamos ya sabiendo de que nos teníamos que posicionar en una venta en los 64, 64.800, 65 mil dólares, teníamos una zona de Oferta, este es el gráfico Bitcoin Spot en 4H, ¿verdad? Muy bien. Entendiendo de que teníamos que posicionarnos en venta en esta zonita de acá que habíamos marcado hace rato, ya estábamos en compra desde los 49, desde los 56, 58, sabíamos que esta era la próxima zona de oferta para Bitcoin. Muy bien. Dicho esto... 7% a la baja en este momento, aproximadamente. La verdad que fue una tremenda venta, al igual que las compras, fueron tremendas compras, ¿verdad? Tanto de, de, de zona de oferta a zona de demanda. Pero, ¿qué hizo el precio ahora? Está, teníamos una zona analizada en los aproximadamente 61 mil dólares. Ya lo vamos a ver bien en el mercado de futuros en qué, eh, qué valores tuvo un, unos pequeños pivotes, ¿verdad? Ya rompió el bloque de orden de 4H que representaba nuestra zona de demanda, pero digamos una demanda que tuvo su efecto en la, en, digamos, en la apertura del bloque de orden. Ahora, con semejante volumen bajista que entró, digamos, con semejante liquidación, ¿qué podríamos nosotros suponer que va a buscar el precio? Si es que no empieza a retroceder desde ahora. Tranquilamente el precio puede revertir toda esta vela de 4H en un ratito nomás y ya posicionarse al alza después de esta liquidación, ¿verdad? Pero, ¿qué tenemos todavía pendiente a la baja? Todavía tenemos esta liquidez a la baja. Y esta liquidez yo la vengo comentando hace mucho tiempo, entre estos mínimos, estos dos mínimos. La tengo, la vengo comentando hace mucho. Esta línea de tendencia se, se liquidó completamente, ya no tiene liquidez, ¿verdad? Podemos comentar otra línea de tendencia aproximadamente por acá. ¿Y dónde nos posicionaríamos al alza? Es decir, yo ya estoy posicionado en estas horitas y recargue posición en los 61 mil dólares, ¿verdad? Actualmente esa recarga de posición la tengo en negativo, pero obviamente sigo positivo por los, eh, las posiciones anteriores. Muy bien. Si nos ponemos a ver en 4H, no tenemos nada, pero absolutamente nada en 4H que nos diga esto puede ser una zona de demanda. Podemos, digamos, mencionar zonitas en lo que son mechas, ¿verdad? Mechas, pero las mechas las tenemos que refinar. Bajando a una temporalidad de una hora, tampoco vemos mucho. Fíjense que solamente siguen siendo mechas, no tenemos una liquidez de imbalance relativamente buena, más o menos hasta los 55.500. Hasta ahí, más o menos, no tenemos, pero nada, ¿eh? nada, nada, nada. Acá, obviamente, hay algo en los 57.000 dólares. Seguimos bajando aún más de temporalidad. Y bueno, fíjense que toda esta estructura está toda muy, muy balanceada. Y, estos, y estas líneas de tendencia me siguen generando mucha liquidez a la baja. Muy bien. Ahora sí podemos empezar a discriminar algunas zonitas donde podríamos generar nuevas compras, ¿verdad? Fíjense, tendríamos. Por ejemplo, este bloque de orden de acá. Este bloque de orden podría considerarse como una zona de demanda siguiente a la liquidación de estas líneas de tendencia que les estoy mencionando. Posteriormente de esto, solamente tenemos este escenario después de este imbalance, que no es muy bueno, porque este imbalance, fíjense, en 15 minutos desaparece en esa temporalidad. ¿Qué quiero decir con todo esto? Lo que quiero decir es que no hay mucha liquidez a la baja que me pueda detener el precio hasta estos valores, hasta los 57, 56 mil dólares. ¿Qué significa? Que si no entra volumen ahora mismo en Bitcoin, lo más probable es que nos veamos en estos niveles muy pronto. ¿Yo lo puedo saber? ¿Ustedes lo pueden saber? No, absolutamente no. Nosotros ya tendríamos que estar posicionados en esta venta y simplemente acompañar el movimiento. Ahora sí vamos a lo que es el gráfico de Bitcoin eh, futuro ¿verdad? Vamos a ver cómo anduvieron las zonitas. Habíamos dado una zonita acá en 65, 190, y creo que por 20 dólares nos llegó esta zonita. A ver, sí, por 20 dólares o un poco menos, creo. No llegó esta venta. Bueno, en el mercado de futuros no lo pudimos aprovechar a esa venta. Después, obviamente, fuimos sacando varios pivots. Varios de estos se fueron, fueron analizados en, en el vivo pasado. Liquidamos esta línea de tendencia que teníamos que liquidar. Sabíamos que había que liquidar esa línea. Muy bien. Y esta sonita la atravesó directamente. Hay un stop loss. Muy bien, como les estaba comentando, no hay mucha liquidez a la baja que pueda detener una caída fuerte en ¿no? Bitcoin. Si quieren, podemos ir buscando algunas zonitas en un minuto. Fíjense ahí, eso ya fue liquidado. Esto llegó a 59.625. Obviamente buscaríamos por debajo de esa zona. 59.625 tenemos que entender también de que el número redondo 60 al romper se si va a generar un retroceso. Muy bien, fíjense que no hay absolutamente nada, no hay nada que detenga el precio ante una caída fuerte. Por eso es importante ver de que en Bitcoin empiece a entrar un buen volumen en las próximas horas, si no nos vamos a ver en zonas y obviamente es un embole. Volverlo a ver Bitcoin por debajo de los 60.000 y que empiece a crear un nuevo rango en esos, en, esa en esos precios. Y la verdad sería un embole. ¿Qué quieren que les diga? Uno lo quiere ver a Bitcoin, progresar a evolucionar. Pero obviamente no depende de nosotros, simplemente depende de dónde está la liquidez. Muy bien, vamos a ver las, las siguientes sonitas que estaba mencionando. Bien, fíjense que sigue retrocediendo Bitcoin, sigue tirando esos mechazos. Vamos a ver hasta dónde llega, si es que llega a liquidar estas zonitas que les estaba comentando por acá abajo. Muy bien. Al parecer simplemente Está, va a ir a buscar unas horitas por debajo de lo que estábamos considerando, ¿verdad? 58.500 podría ser. ¿Qué otras horitas hay entre medio? Vamos a ver algo antes. 59.500. Pero como les digo, si no entra buen volumen, disculpe si ando un poco trabado, pasa que ando cerrando algunas órdenes. Hay que, hay que dejar todo prolijito. 59.800, bien, perfecto, fíjense que no hay, no hay nada acá, 59.400, acá es prácticamente donde rebotó el precio y acá prácticamente no hay mucho, no hay mucho, vamos a verlo en una temporalidad menor, bien, vamos a ver qué hay acá en una temporalidad más baja, ahí tenemos una zonita de 58.913, ¿Qué podríamos considerar? 58,910. Bueno, ponemos ahí más o menos. Vamos a ver cómo me queda. Así me quedaría esta zona. Ahora, en oferta, bueno, obviamente que estamos lejos de buscar ofertas. Las ofertas las podríamos considerar en niveles como este nivel, 61,86. Pero tenemos que entender que todo esto me significa como una especie de techo redondeado, ¿verdad? ¿Qué significa un techo redondeado? Simplemente que hay liquidez por encima de toda esta zona. ¿Qué puede ser que vaya a buscar también que estuve observando? BTC 1, signo de admiración. Déjenme ver algo. En 1H, vamos a ver, fíjense que tenemos un pequeño gap acá a considerar. Déjenme ver. No, no está en 1H, está en 15 minutos, creo que lo podemos ver. Generó nuevo gap. Eso lo podemos ver acá. Un minuto, por favor. Listo. ¿Dónde tenemos un nuevo gap? Acá, fíjense este. Este pequeño gap tenemos ahí en los 57.000. Vamos a verlo bien, vamos a ver refinarlo bien. ¿Dónde podríamos buscar un objetivo para esta caída? Bueno, en su momento fue este el gap. En este momento es un pequeño gap en, esta, en estos niveles de precio, ¿verdad? Estos son los niveles a considerar en este momento. Ahí estaríamos. Fíjense que el gap se cierra en los 57-125 y en el gráfico de futuro, 57-125, prácticamente donde empieza este bloque de orden alcista muy bien vamos a ver cómo se desarrolla el precio obviamente que la idea principal es eliminar esta liquidez esta línea de tendencia es la que eh, a mi parecer es la que está trayendo, eh, atrayendo al precio en este momento obviamente esta, esta, esta liquidez también es considerable porque tenemos un mínimo, otro mínimo Acá también es considerable, pero bueno, vamos a esperar nuevas eh, estructuras antes de volver a posicionar. Volvemos a Bitcoin USDT Perpetual para establecer las zonitas eh, de long y short dentro de la última estructura y listo. Fíjense cómo el precio está retrocediendo. Vamos a ver qué efecto tienen estas siguientes zonitas. Obviamente, lo ideal sería que rompa ya y se lleve esta liquidez. Y listo. Muy bien. Vamos a ir. Está bastante interesante como para quedarnos acá, ¿no? Pero vamos a ir ahora a ver el oro. El oro, la verdad, que poquito, poquito está haciendo. ¿Qué podemos pensar en el oro? Bueno, tenemos este long, tenemos ya una nueva generación de liquidez por línea de tendencia, fíjense, está rompiendo esa zonita, algún pequeño retroceso íbamos a tener acá, obviamente. Pero la idea, la próxima zona de oferta que consideraría, sería alrededor de los 2.550. Recuerden que no tenemos estructura primaria que me diga a mí en qué precio vamos a. Eh, podríamos buscar una venta en el oro, ¿verdad? Pero tenemos que entender también de que la venta en el oro la podemos simplemente calcular por números redondos, como ya hicimos en, no sé, los 2400, 2450, 2500, 2550. Tendría algún tipo de reacción que podríamos sacarle algún tipo de, 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 de resultado, ¿verdad? Acá fíjense, recién. Con la que acabamos de mencionar al alza 0,72% de reacción. Ya anduvo bien. Analizado en vivo. Pero bueno, la idea sigue siendo esa liquidez de línea de tendencias. Vamos a ver si, cuando, cuando digamos, empieza a parar este, este retroceso. Muy bien. Seguimos con el oro. Nuevas zonas de demanda. Ya tenemos esta zonita de ahí, esa la habíamos analizado en vivo anduvo muy bien nuevas zonitas de demanda la verdad que ya sería por debajo de esta estructura fíjense que esta estructura es la que me está generando liquidez eh, liquidez a la baja verdad vamos a ver ahí se está pasando vamos a ver si finalmente vamos a liquidar estas zonitas y vamos a liquidar las líneas de tendencias que les estaba comentando que me están trayendo líquidos a la baja. Ahí va por la, la, la siguiente sonita. Bien. No llegó por poquito en la siguiente sonita. Está bastante interesante el, el tema de... Bien. Y ahora liquidando finalmente. Las líneas de tendencia, al menos ya liquidó la primera. Ahí vemos la reacción. Vamos a ver si liquida la segunda. Si ya liquida la segunda, nos quedamos tranquilos de que podríamos llegar a volver al alza. Muy bien. Me van comentando si se va entendiendo la idea con respecto a Bitcoin. Vamos a ver si termina de liquidar este de 58. Así ya podemos buscar posicionarnos nuevamente al alza. Vamos a ver, parece que sí va a ir a liquidar la siguiente zonita. Finalmente. A ver, a ver. Ahí está liquidando. Muy bien, muy bien, ahí liquidó. En gráfico de un segundo, como me gusta. A mí se pone más interesante el gráfico. Bien, ahí liquidó. Vamos a ver, quizá haga una nueva liquidación más, pero la idea ya estaría. Ya estaría planteada la idea que les había comentado. Esas eran las zonitas que yo quería que liquide Bitcoin. Ahora vamos a ver si. Obviamente ya el volumen que entró fue gigante. Vamos a ver si Bitcoin logra posicionarse de nuevo al alza. Logra posicionarse primero por encima de los 60 y posteriormente encima de los 62 mil dólares. Esa sería la idea, pero a la baja ya no hay mucha más liquidez. Podemos mencionar quizás la liquidez de, del GAP. La liquidez del GAP la podríamos eh, mencionar, esta de acá abajo. No la considero muy importante, personalmente no considero que sea muy importante esa liquidez. Sí considero que es importante ya este nuevo gap, un nuevo gap acá que tendríamos que mencionar. Ahí está reaccionando al alza. A ver, vamos a ver en el gráfico de futuro, de, de spot, perdón. Bueno, en el de spot todavía no liquidó esta zona. Interna. Vamos a ver si es suficiente con esta línea de tendencia, con esta liquidez. Vamos a ver si es suficiente con esta liquidez entre este mínimo, este otro mínimo. Liquidó eso. Vamos a ver si ahora entra el suficiente volumen para irse al alza. Muy bien. Dicho esto, seguimos con el oro. No, no, no nos distraigamos tanto. Vamos a ver dónde podríamos posicionarnos al alza en el caso de que tengamos un retroceso en el oro. Sepan que ya estamos posicionados en el oro. Bueno, podríamos llegar a posicionarnos en esta zonita 2499. Me gustaría. Conseguir para posicionarme el al alza, de esta manera nos queda configurado el oro. Bastante, bastante complicado el análisis de hoy con todos estos movimientos, pero bueno, recuerden que ya, eh, ya habíamos hablado de que todavía no habíamos visto una liquidación en Bitcoin eh, que se diera por apertura semanal. Ni siquiera habíamos visto un movimiento de apertura semanal. Por eso es importante esperar estas liquidaciones, obviamente no de este calibre, pero esperar una liquidación que sea, digamos, acorde a lo que es la apertura semanal antes de volver a posicionarnos, ¿verdad? Antes de, digamos, de arriesgar eh, capital. Muy bien. Eurodólar. Bueno, esta última zonita que estábamos esperando nos dejó esperando por un poquito. Fíjense que no llegó por 0,06. Yo, en lo personal, ya no la consideraría. ¿Y por qué no la consideraría? Por la nueva generación de liquidez al alza. Fíjense que no me gustaría. Me iría ya por la siguiente zonita, ¿verdad? Así que esta zonita ya quedaría descartada. Posteriormente, 112.34.3, 112.99.4 y 113.36.1. Vamos a ver cómo me quedan, dónde me quedan estas zonitas. Bien, sí. Esta zonita posteriormente 112.99 es una zonita interesante también y 113.36. Esta dola voy a ejecutar en split y posteriormente siguen las próximas zonitas. Ahora en demanda en lo que es el eurodólar, vamos a ver dónde nos posicionamos. Venimos bastante bien, hubo un stop loss, pero bueno, obviamente no podemos. Pretender que sean todos los tres positivos, no hay ninguna estrategia con el 100% de efectividad. O si lo hay, probablemente mi estrategia tenga un 100% de efectividad, pero hay que considerar siempre el error humano, ¿verdad? ¿Por qué? Simplemente porque nosotros no somos unas máquinas que ejecutamos todo a la perfección. Muy bien. Acá vemos. Pequeño rebote. Vamos a ver si se posiciona por encima de los 62. O directamente va a buscar esta próxima zonita con este bloque de orden. Vamos a ver. Muy bien. A ver. Eh, estamos en el euro-dólar. ¿Dónde nos posicionaríamos al alza? Bueno, vamos a tener que refinar esta zonita. Bien. Vamos a refinarle lo que es el breaker block. Un pequeño breaker block acá. Vamos a ver si realmente lo que estoy viendo existe en una temporalidad menor. Sí, probablemente esta sea nuestra zonita de demanda. Vamos a irnos a un segundo. Bien, sí, nos podríamos posicionar en esa zona. Perfecto, vamos a ver cómo me queda. Siguiente zona de demanda, vamos a ver si hay algo acá. Acá me parece que hay al menos algo de liquidez de imbalances que debe, podríamos considerar en una comprita, ¿verdad? Ahí vamos a refinar un poco. Bien. Sonita, interesante. Podríamos ir un poquito más abajo, quizás. Sí, sí. Vamos a ir un poco más abajo. Vamos a refinar en 10 segundos. A ver cómo me queda. Ah, no voy a llegar. Vamos a recortar. 10 segundos. Bien. Probablemente me posicionaría en esta estructura 1.108.68 muy bien 15 minutos ahí estamos sacamos el reproducción y listo a ver me quedaría configurado el euro dólar de esta manera ah, tenemos una línea de tendencia también que me está trayendo líquidos chartista recuerden que hay que eliminar a los chartistas antes de posicionarnos en nuestras zonas de pivot. Finalmente vamos al crudo, habíamos designado esta zonita de oferta que nos dio un dolor de cabeza esta zonita, ¿bien? Fue un dolor de cabeza no llegó a salir en stop loss y por qué fue un dolor de cabeza? Por error humano, no habíamos considerado una línea de tendencia muy obvia, muy, muy obvia. Tenemos que liquidar a estos chartistas primero y después posicionarnos en el pivot. Nosotros pusimos el pivot antes de la liquidación, es decir, estuvo muy cerca del stop loss, pero nunca salió en stop loss y finalmente generó el pivot que estábamos esperando. Al momento, 1,87% a la baja. Esto simplemente para demostrar que la estrategia sirve para prácticamente todo tipo de mercados. Los mercados que no lo estoy utilizando son las acciones porque digamos tienen mucho valor, mucha influencia fundamental el tema de acciones y también el de índices, ¿verdad? Pero índices también dentro de todo tradeamos. Muy bien, esta es la estructura que está quedando en, en el petróleo. Teníamos una zonita de demanda muy leve ahí, que es la que está reaccionando en este momento. Yo no lo hubiese considerado a esta, a esta zonita. Eh, así que bueno, veamos cuál podría ser la próxima zona de demanda. Yo en lo personal me parece que no buscaría nuevas, nuevas órdenes, nuevas zonas de demanda basado en esta estructura, simplemente porque está metido en un rango, ¿verdad? Está metido en este ranguito, así que simplemente esperaría las próximas horitas que eh, tengo marcadas, o al menos que me genere una nueva estructura el precio. Así que bueno, muy bien, vamos a... Voy a leer un poquito lo que me estuvieron escribiendo, dejen su me gusta, ya saben. Vamos a liquidación y no la vi mandale, Francisco puede buscar por 58.970 en segundos, si eso es lo que habíamos buscado, ¿verdad? Sin, este es el de BPC, UST, perfecto. 58.961, si es el que reaccionó, ya reaccionó bien. Vamos a ponerlo en segundos porque fue muy, todo muy rápido, ¿verdad? Este es el que reaccionó en 58,910, lo habíamos colocado y dio un 0,74% al alza. Esta zonita, obviamente, que teníamos primero la liquidación de estas zonitas, así que no la podíamos considerar, estas, esta, porque obviamente, como siempre les digo, primero liquidamos a los chartistas y después nos posicionamos en el pivot. Lo que a mí me interesa y lo que a ustedes les tendría que interesar es si ya se llevó la liquidez de estos mínimos. Y por lo que estoy viendo, si lo ajustamos bien, bien, bien a estos mínimos, que fíjense desde cuándo viene trayendo esta liquidez, era bastante entendible de que fuese a buscar esta liquidez. Estos dos mínimos se generaron hace... 20 días prácticamente. Así casi 20 días se generaron esos mínimos. Era bastante lógico entender de que el precio iba a ir a buscar estos mínimos. Y yo lo venía mencionando también. Obviamente nunca le lo, lo hubiese de, dicho a ustedes que desde los 65 iba a ir directamente a buscar esos mínimos. Era prácticamente... Eh, no era un escenario que yo tenía plausible. Mi escenario desde los 65 era que fuese a buscar... Toda esta liquidez que está por encima de los 69, ¿verdad? De los 68, 60, 68, 500 aproximadamente. Fíjense que está, incluso estaba más cerca de ir a buscar esta liquidez que de ir a buscar esta otra liquidez. Pero es bueno que haga esto el precio de Bitcoin. ¿Por qué? Simplemente porque ahora la subida o supuesta subida de que pueda llegar a tener en este momento va a ser, digamos sin este riesgo, sin el riesgo de que haya una gran cantidad de liquidez a la baja pendiente, ¿verdad? Fíjense que no hay más líneas de tendencia, no hay más liquidez chartista a la baja. Si sigue a la baja es porque probablemente vaya a buscar un nuevo DIP, un nuevo DIP. Vaya uno a saber a dónde, quizá en los 54, 55. No creo esta sobanita. ¿Se acuerdan que yo le había dicho, se compra en 55, 56? Y llegó acá a los 56. Bueno, no creo que vaya a buscar los 55 ahora. No hay mucha liquidez por esa zona. Ya si sigue a la baja, probablemente sea mucho más para ir a los 44, 45 mil dólares. Pero eso sería hablar otro escenario, ¿verdad? En este momento estamos en los 58, 59 mil dólares. Ya liquidó la liquidez que yo tenía hace tiempo en consideración. Hace mucho tiempo yo tenía en consideración esta liquidez. Se las venía mencionando, se las venía mencionando hace mucho tiempo, que había que liquidar eso. Eso lo teníamos que liquidarlo. Un toque, dos toques, prácticamente tres toques, lo cual me significa una gran carga, una gran carga de liquidez de todos aquellos chardistas que creen que eso es un soporte. Y como pueden ver, no soportó nada. Se rompió, eliminó a los chardistas y ahora el precio si sí tiene vía libre para ir a buscar probablemente la liquidez al alza. Es el escenario que yo veo probable. Yo voy a ejecutar inmediatamente un long basado en esa, en esa idea que tengo. Es, más, es decir, yo voy a iniciar un long desde ahora simplemente porque creo que va a ir para arriba. No, obviamente que no. Uno solamente opera zonas de oferta y demanda. Y listo, esa es mi estrategia. Yo opero mis zonas de pivot. Fíjense que las zonas de pivot funcionan muy bien. Se va tomando parciales y se protege en entrada, nada más. Así que bueno. Espero que les haya gustado. Si tienen. Bueno, ahí lo sigo leyendo. Un swing en 58 mil dólares. Bueno, sí, eh, estaba justo por debajo de la línea de tendencia que es, un gap, es una zona en, el que, en la que el precio de apertura y cierre tuvieron un, digamos, un margen bastante grande, es decir, que no se movió en onda y quedaron órdenes pendientes y liquidez pendiente de ser ejecutada. La verdad que es una explicación bastante simplona, pero es una zona en donde el precio no se movió en onda por, por apertura y cierre de vela. Ramiro tiene cuando un espacio vacío entre cierre... Ah, bueno, ahí le explicó al amigo Adolfo. Entendido, recuerden ponerle. Pero tengo un amigo que tiene información institucional, dice que podría bajar hasta los 57. Que tenía una zona institucional ahí. Bueno. Zona institucional, eso no existe. No existe, digamos, la idea de zona institucional. Acá tenemos que buscar a dónde va a ir a liquidar el precio. Eh, a dónde hay liquidez masiva para que las instituciones vayan a liquidar. Esa es la idea que tenemos que en la cual tenemos que centrarnos. No hay, no existen zonas institucionales donde las instituciones compren. Las instituciones lo que realizan son campañas de liquidación en donde hacen perder su liquidez a las masas y ahí eh, ellos se posicionan en búsqueda de una nueva campaña de liquidación. Obviamente, que en los 57 está ese pequeño gap. Fíjense que no es un gap completo, es un pedacito, pedacito de un gap. Acá lo podemos ver. Vamos a, a revisarlo nuevamente en otras temporalidades. Bien, fíjense, este sería el gap. Vela de, de un minuto hasta ahí. Ese sería el tamaño del gap. De 56.800 a 57.260 sería el gap mencionado. Vamos a ver cómo evoluciona, sobre todo en la, en la apertura de, de Tokio ahora en cuanto, en una hora y media, vamos a ver cómo evoluciona el precio de Bitcoin y si realmente va a buscar el gap o si ya directamente se mete el volumen en alza, ¿verdad? Así que bueno, muchísimas gracias por su atención. Nos estamos viendo el análisis que viene. Y recuerden, salven a un chartista y compártanle este video. Chao, chao.